Sana, estamos en los mundos de Zoe, es un proyecto que tengo en mente hace ya un tiempo, bueno, por circunstancias de la pandemia lo tuve que ir retrasando un poquillo, pero tenía mucha ilusión de montar algo bonito, algo acogedor, algo que gustase, algo que llenase un sitio donde pudiese venir la gente y sentirse bien, a gusto, cómoda y con ganas de volver. Y aquí estamos. Quería sobre todo trabajar con libros de niños, mucho, me apetecía muchísimo, pero bueno, poco a poco me fui dando cuenta que también los mayores quieren y les apetece leer. Fueron encargándome libros y poco a poco pues fui trayendo más libros, voy teniendo cada día un poquito más, siempre con todas las aportaciones que me van dando los clientes y bueno, pues aquí estamos, cada vez tenemos un poquito más de libros, más espacio, vamos ampliándolo, se nos queda pequeño y la verdad es que muy emocionante. Tengo dos libros de dos escritoras de aquí de Benalmádena. Una es de Benalmádena Pueblo y otra es del Arroyo. Para mí son dos libros especiales. Hay muchos libros en el mercado con muchos premios de los que se habla constantemente y hay algunos libros de los que nadie habla o hablamos solo los que conocemos, los más cercanos. Y la verdad es que creo que estos dos libros son fantásticos, con dos escritoras muy valientes por hacer lo que han hecho y quería presentároslo. Uno es para más mayores, mi madre, está escrito por una mujer de aquí del pueblo, María Luque, que lo ha escrito ya es su primer libro y ya con una edad ha sido valiente, cuenta una historia increíble, es un libro que lees y te absorbe desde el principio y quieres seguir leyendo, es muy facilito de leer, con la letra grande, pero sobre todo tiene esa historia que te envuelve y te apetece seguir y seguir y seguir y que no se acabe el libro. Así que espero que dentro de poco nos escriba otro, nos deleite con otro nuevo, a ver si se anima. Y el segundo libro es Flanky, el duendecillo flamenco. Yo que no soy de aquí, conozco las costumbres, llevo aquí ya muchos años, pero no tanto como los que habéis nacido aquí y conocéis mucho más. Entonces, este pequeño duendecillo, que es el flamenco, nos cuenta cómo apareció el flamenco, toda la familia que tiene de flamenco, cómo va creciendo y nos lo cuenta personalizando con personajes, cómo va viajando por el mundo, cómo se da a conocer por el mundo, la alegría que transmite, una serie de cosas. La verdad es que es muy, muy bonito, también se lee muy fácil, muy rápido para los niños y es una historia preciosa, la del flamenco. Mundos de Zoe está en Benalmádena Pueblo, está muy céntrico y os animo a todos que vengáis a conocerlo y que nos deis vuestra opinión y nos enseñéis, porque al fin y al cabo nosotros aprendemos de vosotros para poder seguir trabajando cada día.